El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. Parte de los intereses que han mostrado los artistas a lo largo de la historia no solo han ido en función de reflexionar en torno al cuerpo y la construcción de su imagen, además de los posibles significados que le damos a este en las distintas sociedades, tal y como lo vimos en el capítulo anterior. También ha sido de sumo interés la reflexión que se ha dado en torno al paisaje y al territorio, como espacios que propician la creación e inspiración de quienes hacen arte, como fue el caso de Gracia Barrios, un ejemplo de cómo el alejamiento del lugar que se ama puede incidir en la propuesta artística, de la misma manera que el no poder salir de este, dado la peligrosidad que representa, puede llevarnos a reflexionar de una manera totalmente diferente sobre el mismo tema, el territorio al que pertenecemos. Ese fue justamente el caso de Elías Adasme, el artista que hoy analizaremos, uno de los exponentes del arte contemporáneo chileno que más se ha relevado en las últimas décadas, pero que por mucho tiempo no fue valorado como correspondía. Adasme busca reflexionar en torno al territorio al cual pertenecemos y que, en condiciones normales, debiera cobijarnos, pero que, dado el momento, solo resulta una amenaza a nuestra integridad física. O, siguiendo la lógica de este artista, es un peligro para nuestro territorio anatómico. Porque sí, para Adasme, el cuerpo es también un territorio, el que es sometido a las voluntades de los opresores. Un espacio de sentires y padecimientos, los que, a medida que vayamos recorriendo su obra, nos daremos cuenta de los temores que este artista tenía y que eran compartidos con todos sus compatriotas, puesto que se extendían a lo largo de toda esta angosta faja de tierra, cartografiando así el dolor de toda una nación. Acompáñenme a desentramar la obra de este artista, que supo reflexionar respecto a los territorios como algo más que simples trozos de tierra, y la capacidad que estos tienen de sentir y sufrir en este nuevo episodio de La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura. Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que se va acercando a su final, quedándonos, sin contar este, solo un capítulo más. Un poco de tristeza, pero al mismo tiempo de satisfacción, por haber mostrado y difundido el arte chileno en lugares sumamente diversos, mostrando su pluralidad con obras de todo tipo, desde pinturas hasta obras de carácter menos tradicional, en donde el borramiento de los límites formales e institucionales del arte se ha visto difuminado notoriamente. Es así que dentro de este segundo grupo podríamos ubicar a Elías Adasme, un artista que, si bien en un principio tuvo una producción de tipo más convencional, se dio cuenta rápidamente que, si quería sobrevivir a la represión, tenía que idear otras estrategias estéticas para su obra. Una obra que, como anunciaba en la introducción, buscaba repensar el territorio en el que nos encontramos y la relación que tenemos con este, y de cómo ese vínculo entre lo geográfico y lo anatómico se acentúa en el momento en que pensamos en el cuerpo también como un territorio, y en el territorio como un cuerpo. Ambos capaces de padecer y entendidos en una relación que solo se distingue por la diferencia de escala entre cada uno, y que se agarra, por una parte, de la representación fotográfica del cuerpo humano, y por otra, de la representación cartográfica del territorio geográfico, siendo así el elemento tectónico al que Adasme recurre para articular su discurso sobre la violencia de Estado, una violencia que nos afecta de forma individual, pero al mismo tiempo de forma colectiva, ya que estaba generalizada y se extendía sobre toda esa superficie conocida como Chile, un espacio que no se limitaba a un mero dibujo en un plano, sino que estaba directamente conectado a esos organismos biológicos que lo poblaban, los cuerpos humanos de sus habitantes. Haciendo uso de una potente poética y entendiendo el poder de la metáfora para sortear los peligros de la dictadura, Adasme se puede inscribir dentro del arte político de esta época como uno de sus exponentes más destacables. Con claros referentes en el dadaísmo y en las neovanguardias de los años 60, su arte busca, por medio de estrategias no tradicionales, interpelar al transeúnte respecto del país en el que vive y de la realidad a la que está sometido. Más transeúntes que espectadores. Ese es el tipo de público ideal al que Adasme apela, es decir, sujetos inmersos en la realidad cotidiana y con capacidad de incidir de forma directa en esta. Muy en la línea del grupo CADA, expandiendo, en algunos casos,
la obra a la vía pública y en otros recurriendo a la fotoperformance, pero siempre con una mirada hacia ese espacio exterior, entendiendo que la obra, en algún momento de su proceso, estuvo conectada, de forma concreta, a ese lugar más allá de la galería y el museo, siempre consciente de la responsabilidad social que debiera tener todo artista con su trabajo. Nunca he dejado de lado el hecho de que un artista es un ente social, es un ente que pertenece a un colectivo social y por ende su obra debe reflejar las vicisitudes de ese colectivo, en este caso, ¿verdad?, mi país, Chile. Y bueno, ya en relación con las fuentes consultadas para la elaboración de este episodio, destaco particularmente las entrevistas Elías Adasme, La presencia sublevada, un diálogo sostenido con la crítica de arte y curadora puertorriqueña Sabrina Ramos, publicada en la revista de crítica e historia del arte Visión Doble, y la que dejo en la descripción por si quiere leer, además de un texto al cual ya he hecho mención en capítulos anteriores, Performance Art en Chile, de los investigadores González, López y Smith. Y por supuesto, un cúmulo muy interesante de entrevistas que hay en YouTube y de las cuales les dejo los links por si las quieren revisar y profundizar un poco más. Y bueno, respondamos entonces a la pregunta de rigor. ¿Quién fue Elías Adasme? Elías Uldarico Adasme Apablaza nació en 1955 en Illapel, una comuna en el norte del país, específicamente en la región de Coquimbo, ubicada a poco más de 200 kilómetros de la capital. Hijo de un trabajador ferroviario de esta misma localidad, parte a estudiar artes visuales en la Universidad de Chile en 1974. Ahí se especializa en grabado en la Facultad de Bellas Artes de esa casa de estudio para egresar en 1979. Posteriormente, ingresa al Taller de Artes Visuales, el TAF, del cual ya habíamos hablado en el capítulo de Luz Donoso. Es aquí en donde entabla amistad con ella y con el resto de esa pandilla conformada por Patricia Saavedra y Hernán Parada, junto con los cuales realizaron las que se conocieron como Acciones de Apoyo, una serie de intervenciones en la vía pública en diferentes formatos, gráficos o audiovisuales, que buscaban visibilizar los rostros de algunos detenidos desaparecidos. Esto a modo de solidarizar con el trabajo de las organizaciones de familiares de las víctimas, de ahí el nombre. Algo que vimos en el episodio dedicado a Luz Donoso, y el cual, si aún no han escuchado, les invito a hacerlo, dado que ahondo un poco más en este tipo de trabajos. Es en el TAF que Adasme termina siendo el encargado del taller de fotomecánica, que es el lugar en donde hace algunas de sus obras más icónicas. Participa además de varias de las manifestaciones que a finales de los años 70 comienzan a verse en las calles del país. Es en estas instancias en donde sufre una de sus experiencias más traumáticas de su juventud. Es secuestrado un 1 de mayo de 1979 por agentes de la CNI. Durante 9 días su madre no supo ni siquiera de su paradero. Finalmente es liberado, pero sale con la convicción de que ya no podía seguir en el país. No se sentía seguro, y por lo tanto aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para salir de Chile en 1983. Una invitación del Instituto de Cultura Puertorriqueña para ir a la inauguración de la Bienal de Grabado, de la cual él estaba participando. Junto con eso, y estando allá, se entera que se le había prohibido la entrada de regreso a Chile, o en otras palabras, lo habían expatriado. Es así que pide asilo político en el que, hasta el día de hoy, es el país que lo alberga como un puertorriqueño más, y en donde se desenvuelve como profesor, artista visual, diseñador gráfico y ensayista de arte contemporáneo. Sin embargo, y aun cuando ya está totalmente radicado allí, cada tanto visita Chile para exponer su trabajo y dar alguna que otra charla, siempre haciendo gala de su lucidez y sencillez al hablar. Ok, comencemos entonces por el primer trabajo que abordaremos aquí y que se titula A Chile, una obra que se realizó entre 1979 y 1980, dado que tuvo varias partes, las que será necesario revisar en detalle. Esta es probablemente la obra más importante y representativa de su producción, y con la cual es conocido y reconocido a nivel internacional, ya que no solo forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Chile, sino que también ha sido adquirida por instituciones de renombre internacional como el Museo Reina Sofía de Madrid. En estricto rigor, la obra consiste en un políptico fotográfico, es decir, una serie de 5 fotografías en blanco y negro de gran formato rectangular y vertical. Cada panel mide 175 x 113 centímetros cada uno, y son presentadas una al lado de la otra,
En cada foto se muestra lo que vendría a ser el registro de una acción que tuvo lugar en un tiempo que no se determina con claridad, pero en espacios un poco más definidos. Y cada una de las fotografías tiene un título particular. Vamos viendo. El primer panel es titulado Intervención corporal de un espacio privado, y en la imagen se muestra al mismo artista colgado de los pies en el dormitorio de su casa. Al lado suyo hay un mapa de Chile, el cual se dispone también colgado. El artista se encuentra además vestido solo con pantalones negros, pero de torso desnudo y descalzo. El segundo panel lleva por título Intervención corporal de un espacio público, y muestra más o menos lo mismo que el anterior, pero esta vez, tal y como se indica, en la calle. El artista se cuelga nuevamente de los pies a las afueras de una estación de metro, específicamente la estación Salvador. Sabemos qué estación es porque el artista se cuelga del letrero de dicha estación. La foto permite dar cuenta, además, del entorno urbano. Ya en el tercer panel, titulado Intervención corporal de una geografía íntima, el artista se nos muestra a sí mismo de espalda y completamente desnudo. Y sobre su cuerpo se proyecta el mapa de Chile, el cual está dibujado solamente en línea negra. En esta ocasión, el entorno en el que el artista se encuentra no es reconocible ya que es completamente negro. Aquí la atención solo se centra en la anatomía de Adame y el dibujo proyectado. El cuarto panel se titula Intervención corporal de una esperanza y se ve a Adame de frente al espectador. Nuevamente descalzo y de torso desnudo, y junto a un mapa de Chile, el que esta vez tiene tachada con una X la palabra Chile, palabra que el artista tiene escrita a mano en su propio pecho con pintura negra, y también es una escena al interior de una habitación. El quinto panel se titula Lugares de difusión y tiempos de permanencia, y en este se muestra un registro de la última acción, la que consistió en imprimir un cartel con las cuatro fotografías recién descritas y colgarlo en distintos lugares de la capital, para contabilizar así el tiempo que permanecía el afiche en cada uno de estos lugares. Es esa información la que se muestra en este panel. Lugares en donde se pusieron las fotos, la gente sacando el afiche y la cantidad de tiempo que duró este ahí. Como se puede inferir, si bien la totalidad de esta obra cumple con una función registral, es decir, la fotografía no solo está aquí para comparecer en tanto registro de una acción realizada en un tiempo y espacio determinado, sino que también se posiciona como un dispositivo que le da contenido al trabajo. Esto debido a que la obra se muestra a modo de conjunto, todas las piezas al mismo tiempo, algo que solo se hace posible gracias al dispositivo fotográfico. Es la fotografía la que permite esto. De lo contrario, si la obra hubiese solo consistido en acciones, el registro no habría tomado el protagonismo que tiene, y tampoco el artista habría decidido presentar la obra de esta manera. Por otra parte, las acciones realizadas son bastante, entre comillas, estáticas, en el sentido que no ejecutan nada más allá de la simple pose en cuestión. Colgarse en su pieza, en la calle, posar de espalda o bien de frente. Por lo que se podría decir que son acciones casi pensadas para la fotografía. En otras palabras, se podría entender esta obra perfectamente como una photo performance, una suerte de género híbrido que utiliza la acción del artista, pero siempre pensando en que la obra culmine en una concreción de carácter fotográfico. Algo como lo que pasó en el caso de Codocedo y la acción de la bandera, o bien lo que ocurría con Carlos Lepe y el perchero. Como sea, la obra es gatillada, tal y como él mismo lo confiesa en la entrevista con la curadora Sabrina Ramos, después de la detención que tuvo. No puedo seguir pintando, no puedo seguir haciendo gráfica, comentó. Además, que la iconografía de izquierda tampoco era lo más conveniente o prudente. Era casi un suicidio, confesó. Es así que se podría entender toda la composición de estos paneles como un gran discurso de denuncia sobre la violencia de Estado, esta que fue ejercida durante los años que duró la dictadura en todo el territorio nacional. Es la noción de territorio la que me interesa abordar en este trabajo, ya que Adame establece un vínculo directo entre este y el cuerpo humano, algo que se ve de forma patente en el hecho de que el mapa siempre está compareciendo junto o sobre el cuerpo humano del artista. Los dos únicos elementos constantes en los cuatro primeros paneles son justamente estos, el cuerpo del artista y el mapa, una relación que atraviesa parte de la obra de este artista, estableciéndose así
un paralelismo entre ambos, una metáfora entre estos dos territorios que estaban siendo vulnerados en sus derechos. Comencemos entonces por el primer panel, intervención corporal de un espacio privado, casi como un juego de escalas, en donde el sometimiento del cuerpo salta a la vista. Vemos al artista colgado de los pies en su propia pieza. Se puede apreciar que es un espacio doméstico, dado que se ve una repisa en donde se ven algunos libros y discos, además de algunos pósters pegados en los muros. Y se ve a Dasme de cabeza, colgado de los pies descalzos con unas correas de cuero junto al mapa de Chile. Por una parte, el largo del cuerpo busca una semejanza visual entre el largo de nuestro territorio nacional, pero al mismo tiempo, la posición en la que se cuelga hace una referencia directa con la tortura, dado que es una posición evidentemente incómoda y que además nos remite a cómo se suelen colgar los cadáveres. Basta con recordar a cómo se disponen los animales colgados en los mataderos o las carnicerías. La violencia está en el interior del hogar y nada está libre de ella en este territorio llamado Chile, el cual comparece al lado del artista igualmente colgado. Se establece así un desplazamiento simbólico entre el terreno anatómico y el terreno cartográfico que es el mapa. El hecho de que este gesto tuviera lugar en la pieza del artista nos habla precisamente de que el horror se podía dar incluso en los espacios más íntimos. Ahí donde uno pensaría que está protegido, nuestro propio hogar, también podemos ser vulnerados. Pero junto con esto, no sería descabellado extrapolarlo al hecho de que muchos de los centros de tortura usados por la dictadura fueron casas comunes y corrientes. Incluso algunas de ellas nunca dejaron de serlo, al tiempo que funcionaban como escenarios para las acciones más aberrantes. Mira, la verdad es que si tú observas la casa por fuera, te das cuenta de inmediato que era una casona con una techumbre imponente y que evidentemente tenía que haber sido hecha el año 1925, que fue cuando se construyó esta casa, con materiales muy nobles. Bueno, este recinto, además, evidentemente cumplió algunas funciones relacionadas con la represión. De luego, en ese rincón había una serie de tabiques que separaban y se veían recintos del tamaño de una celda, 1 metro ancho por 2, cuya puerta tenía una mirilla. Por eso era indiscutible que tienen que haber sido celdas. Y delante de cada una de esas celdas había una pantalla construida con esos espejos espías que permiten mirar por un lado y no ser observado por el otro, por lo que nuestra deducción es que la CNI utilizó este recinto como práctica para sus propios agentes en asuntos de interrogatorio o tortura. El segundo panel, intervención corporal de un espacio público, nos habla de lo mismo, pero ahora, tal y como lo dice su nombre, en el exterior. Aquí vemos al artista colgado de la misma forma que en la primera foto, pero esta vez del cartel de la estación Salvador del Metro de Santiago. Igualmente se instala al lado del artista, de torso desnudo y descalzo nuevamente, el mismo mapa de Chile. Y al igual que en la imagen anterior, la acción busca remitir a la tortura ejercida por el Estado, tanto del cuerpo anatómico como del territorio completo, pero en esta ocasión ya no dentro de un entorno íntimo, sino en el exterior. Para nadie era un misterio los abusos cometidos por el régimen en la calle. Basta con recordar cómo eran secuestrados o ultimados personas a plena luz del día. Sin mencionar lo que ocurría en las protestas, que hasta ese momento no eran tan masivas, pero que a partir de 1983 serían jornadas multitudinarias en contra de Pinochet y la Junta Militar, y gracias a las cuales la dictadura finalmente se acaba. Es así que dentro de la composición hay un elemento que enriquece la lectura de la escena: la palabra Salvador. El artista cuenta en la citada entrevista que este lo entiende como un guiño simbólico a Salvador Allende, el derrocado presidente el día 11 de septiembre, hacía ya casi 6 años. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Pero también lo entiende como un juego de palabras, en donde el vocablo Salvador remite en nuestra cultura cristiana occidental a la redención, la cual, dentro de las creencias cristianas, llegaría a través de la muerte de Cristo, es decir, de su sacrificio. De ahí que el cuerpo colgando haga referencia, según explica el mismo autor, al sacrificio que hiciera Allende al dar su vida defendiendo la democracia.
una muerte que sería la predecesora de todas las que vendrían y que se extendería a lo largo de todo el territorio nacional. Ese panel destaca por sobre el resto, dado que es el que por lejos más difusión ha tenido a lo largo de los años. Ya en el tercer panel, Intervención corporal de una geografía íntima, el artista alude de forma sutil pero potente a las torturas y la desaparición. De ahí el cuarto oscuro y la desnudez, condiciones a las que las víctimas de la violencia de Estado eran sometidas. En esta ocasión, la gráfica del mapa está sobre el cuerpo y no al lado, como ocurría en las fotos anteriores. Con esto, el artista produce un calce entre su propio cuerpo y el territorio nacional, una amalgama entre ambas, como él mismo lo dice, en donde se produce una suerte de simbiosis entre el plano cartográfico y el volumen anatómico, casi como un tatuaje que recorre el cuerpo, haciendo de este una anatomía territorial que es coherente visualmente con la misma forma del territorio chileno, vertical y delgado, y que lo recorre de forma transversal, de arriba a abajo, casi como una columna vertebral dentro de este cuerpo. Además, que el artista se encuentra de espalda, otra forma de dar vuelta el cuerpo, en una clara señal de negación de la identidad y, por defecto, de deshumanización. El cuarto panel, Intervención corporal por una esperanza, se nos plantea como una posible salida a este horror. Una esperanza, de ahí el título. Un panel en donde el artista está parado frontalmente y mirando al espectador, nuevamente descalzo y de torso desnudo, vestido solo con unos pantalones negros, y parado al lado del mapa de Chile, el cual, como ya mencioné, tiene esa palabra tachada, pero escrita en su propio pecho. Chile, escrita con pintura negra, como un graffiti, en esa superficie que es su pecho. Una foto en donde, a diferencia de todas las anteriores, el artista ya no está invertido o dado vuelta, sino de frente y mostrando su rostro, completamente humanizado e individualizado, ya no sometido a condiciones tortuosas o que negaran su dignidad, mirándose adelante como quien busca un futuro o un porvenir. El cuerpo es intervenido con la palabra Chile, que es quitada del mapa al tacharla con esa X y al desplazarla a su pecho, lugar donde simbólica y culturalmente se albergan nuestras emociones y sentimientos. De ahí que eligiera esa zona para escribirla. Es con este panel con el cual termina la serie fotográfica propiamente tal, y lo hace así para darle esperanza al espectador, un sentimiento que, dentro de este contexto asiago, era indispensable para mantener un mínimo de cordura. Finalmente, el quinto panel se incorpora a la composición como una suerte de articulador o de activador de las fotografías anteriores. Este hace de un panel de registro, en donde vemos las cuatro imágenes insertas en el cotidiano y activadas, interactuando con los transeúntes. Introducidas en el tejido urbano, estas fotos ya no se circunscriben al espacio meramente galerístico o museal, y se plantean como una suerte de sociología de la represión, en palabras del mismo Adasme. La idea era ver, como se mencionó hace unos instantes, la reacción de la gente que entraba en contacto con ellas y tomar el tiempo que duraban colgadas antes de ser sacadas y destruidas por las mismas personas o la policía. En los lugares más acomodados no pasaba de unos pocos minutos antes de que eso ocurriera, mientras que en los sectores populares, universidades o centros culturales duraba más tiempo. De ahí el título de este panel, Lugares de difusión y tiempo de permanencia, que apela e indica una función de carácter más operativo y que buscaba dar cuenta de la capacidad de agenciamiento, es decir, de la capacidad de producir una reacción en el espectador al entrar en contacto con estas imágenes. Toda esa información, tanto lugares como tiempos de duración, se dejaba visible en esta quinta pieza. La siguiente obra que me gustaría abordar es la que se conoce como El arte debe ser ineludible, una obra que se realiza en octubre de 1980, seguida de la que acabamos de ver, y que hace varios guiños y referencias directas a esta, y en donde el artista se va al Paseo Humada, uno de los paseos peatonales más transitados del centro de Santiago, vestido con jeans oscuros y una camiseta blanca con la frase «El arte debe ser ineludible». Una frase que, según él mismo cuenta, la leyó en un libro de historia del arte y le quedó resonando. La acción en sí consiste en repartir volantes a los transeúntes, los que contienen la fotografía del tercer panel de la obra anterior y un texto escrito por el artista, y que comienza a leer en medio de los apurados peatones,
y que les dejamos en la descripción por si quieren darle un vistazo. Aunque está algo pequeño, igual se alcanza a leer. A grosso modo, el escrito hablaba de una forma interpeladora al lector, apelando a la esperanza y al rol que el arte juega en esta situación de carencia generalizada en la que se encontraba el país. No solo una carencia democrática, sino también carencia en ámbitos tan diversos y básicos como la alimentación o la educación. Se planteaba el arte como una acción dinámica y eficaz, y la capacidad de éste de incidir en su entorno, y en la necesidad que el arte, en tanto actividad humana, no estuviera ceñida exclusivamente a los espacios elitizados, sino que fuera integrada en el paisaje cotidiano. Habla incluso de una inversión de escena, con lo cual, imagino que si escucharon ya el capítulo del CADA, podrán darse cuenta de la referencia explícita que Adasme hace al colectivo de acciones de arte, específicamente a la obra que lleva ese nombre y que analizamos detenidamente en su momento. Invertir el espacio del arte, para que este ya no sea más la galería o el museo, sino la calle. Eso era lo que algunos de estos artistas buscaban. Y Adasme iba en esa misma línea. Además, el hecho de que en el volante que repartía se usara la foto en la que aparecía desnudo con el mapa de Chile proyectado, era también una alusión a esa vulnerabilidad a la que todo Chile estaba sometido. Mientras estaba realizando la acción, y ya habiendo leído el texto en voz alta, se le acercaron unos policías para evitar que continuara. Esto debido a que lo que estaba haciendo atentaba contra la moral y las buenas costumbres, dado que estaba repartiendo una foto de un hombre desnudo. Y allí estuvieron discutiendo alrededor de 40 o 45 minutos. Mientras los carabineros decían que se lo tenían que llevar, él insistía en que no estaba haciendo nada malo y que eso era arte. Y sin duda, debe haber dado buenos argumentos, porque finalmente consigue librarse y continuar con la acción. Una obra que apela justamente a ese espíritu que entiende el arte como un agente transformador y propiciador de cambios. La siguiente obra con la que me gustaría continuar y con la que concluiré este análisis es la que se conoce como Araucano 81. Una obra que podría inscribirse dentro de la misma categoría que la primera que vimos, una foto performance. La obra consistía en una serie o políptico de 4 paneles, de 175 por 113 centímetros, es decir, las mismas dimensiones que el primer trabajo, y en donde se mostraba al artista en una secuencia de fotos en blanco y negro, y en donde el primer panel se le veía a él acostado en el suelo y un mapa de Chile colgado en la pared. La toma era semifrontal y se mantenían todas las imágenes. El mapa tenía escrito a mano y con tinta negra la frase Chile, fértil provincia señalada. El verso con el que se inicia la sexta estrofa del poema épico La Araucana, de Alonso de Ercilla y publicado en 1569. De ahí el título de la obra que ahora analizamos, una referencia directa al poema épico del siglo XVI. En la segunda foto, seguimos viendo al artista acostado en el mismo lugar, pero esta vez cubierto completamente con un montículo de tierra. Ya en el tercer panel, vemos cómo se comienza a incorporar de a poco y a salir de esa situación de entierro en la que se encontraba. Se mantiene el mapa y la frase escrita en él. Y en la última foto lo vemos totalmente de pie, en el mismo lugar y con el mapa a su lado. Ahora se ve al artista totalmente extendido con sus brazos en alto y la cabeza hacia atrás. Y podemos ver que hay algo escrito en su pecho. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa. Es decir, el quinto verso de la misma estrofa recién citada. Ok, veamos entonces a qué va el artista con todo esto. Nuevamente nos damos cuenta de que, si bien realiza una acción, vemos que esta acción está en función del registro fotográfico. Y más que la acción en sí misma, la que es fundamental, por supuesto, ya que en ella se encierra el significado de la obra, el artista piensa en esta como un conjunto fotográfico, para ser presentado en diferentes lugares, más que como la acción en sí misma. Hay en estas imágenes que vemos un claro guiño al entierro del cuerpo, entendiendo que en el contexto en que nos encontramos, era, lamentablemente, algo del cotidiano. Las noticias de detenidos desaparecidos eran algo de todos los días, y como lo vimos en el capítulo de Gonzalo Díaz, luego del hallazgo de Lonquén en el 78, era una realidad innegable. Nuevamente el mapa, como un elemento recurrente dentro de su repertorio, nos habla del territorio en su totalidad, al tiempo que, igualmente, establece un nexo entre el territorio geográfico y el territorio anatómico, y la tierra no hace más que acentuar ese vínculo, al tiempo que nos habla de lo relativo a la violencia de Estado.
vemos que el artista, en esta secuencia, se muestra como quien emerge de la tierra, en un gesto triunfante de aquello que lo oprimía. Y al ver también lo que tiene escrito en el pecho, es decir, el verso del poema de Alonso de Ercilla, y que completa el que se encuentra en el mapa, nos damos cuenta de que hay un claro gesto que apela a ese, comillas, inconsciente colectivo de los chilenos, quienes, desde nuestra más temprana formación escolar, entramos en contacto con este texto, el que nos aprendemos casi de memoria. Tal es el caso de estos versos que cita el artista en esta obra, los que eran enseñados a la juventud de forma recitada. De ahí que la estrofa está finalizada por puntos suspensivos, para que el espectador complete con la línea siguiente, la que dice que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Casi como una declaración de intenciones, de lo que al mismo artista le gustaría que sucediera, esperando que, en algún momento, los chilenos nos alzáramos contra ese opresor que nos sometía, tal y como los mapuches lo hicieron contra los españoles. A modo de conclusión, creo que habría que decir que la obra de Elías Adasme es poseedora de una de las imágenes más potentes del arte de este periodo. Su cuerpo colgando en la vía pública es algo que, a más de algún incauto, ha tomado por sorpresa al toparse con esta foto en alguna red social, haciéndole creer que aquello que veía era efectivamente un torturado siendo expuesto. Una clara prueba de que la práctica artística, como la entendía Adasme, iba mucho más en la línea de, comillas, un arte de reflexión antes que de contemplación, dicho en palabras del mismo. Para este artista, el arte era una herramienta capaz de mover las conciencias de quienes entraban en contacto con él, y el mejor ejemplo de ello es el que acabo de citar. El artista como un ente social, tal y como él mismo lo entendía, un ente social perteneciente a un tejido social del cual no se puede desprender, de lo contrario corre el riesgo de deshumanizarse. Es este compromiso político el que lo ha llevado a seguir produciendo una obra que busca pensar no solo en la realidad de un país en particular en un momento puntual de la historia, sino la de toda una región, Latinoamérica. Un arte que reflexiona en torno a la condición de ser latinoamericano y al imperialismo yanqui. Y no podía ser de otra manera, ya que, de vivir en un país aterrado por una dictadura auspiciada por Estados Unidos, se va a vivir un país que es territorio no incorporado a Estados Unidos. Un estado libre asociado, dicho en jerga más técnica. Algo que le dio material de sobra para seguir reflexionando en torno a estas problemáticas, que son casi consustanciales a la realidad de nuestros países. Un artista de una mente aguda y siempre atento a lo que acontece en el mundo, y que ha sabido arraigarse, paradójicamente, a un territorio muy lejano y a un cuerpo social que lo ha incorporado y aceptado como si de un coterráneo se tratase. Mal que mal, son 40 años los que lleva viviendo allí, al punto que él mismo bromea diciendo que es ya un chilerriqueño. Como sea, no deja de ser interesante y conmovedor cómo un territorio que inicialmente le resultó ajeno terminó convirtiéndose en su hogar, en ese preciso momento en el que esa que era tu patria resultaba ser la real amenaza. Y bueno, esperando que les haya gustado este episodio, me despido hasta una próxima edición de La Mirada Censurada. Un gran abrazo y les deseo lo mejor. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar, y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Yasmín Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.